Argentina está en peligro. Leyes mineras, más que permisivas, creadas en los años 90 y vigentes hoy, les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio. Negocios millonarios de unos pocos. Al pueblo argentino no le queda absolutamente nada. Solo el triste saldo de destrucción ambiental, daños sociales y económicos. ¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto? La megaminería provoca voladura de montañas. En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos. La megaminería utiliza 10 toneladas de cianuro por día para separar el oro de la roca. Cianuro. 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 El proceso llamado lixiviado con cianuro utiliza 300.000 metros cúbicos de agua potable por día. El agua contaminada con tóxicos y metales pesados se deposita en piletones llamados diques de cola. Los diques de cola se fracturan y millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos. La megaminería provoca destrucción del medio ambiente. Ríos agotados, agua contaminada, empobrecimiento, habitantes con enfermedades mortales. La incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta un 800%. De toda explotación metalífera, la del uranio es la más perjudicial y perversa. La contaminación radiactiva condena terribles padecimientos a la humanidad y a la naturaleza. No queremos extracción de uranio, ni exportación de plutonio. El agua es fuente de vida y vale mucho más que suntuarios como el oro. Protejámosla. El agua y la vida no se negocian. Es prioritaria. Una ley contra la megaminería contaminante. Sumate a la acción interprovincial de Conciencia Solidaria. Tu adhesión hace la diferencia. El agua y la vida no se negocian.